An hour away from Barcelona, there's an old industrial building that has become one of the most alternative art hubs in the country. Moon Ribas and Neil Harbison are two of the guests at the Activism and Terrorism Conference that is taking place at the convent. Both of them are cyborgs. Yo soy coreógrafa. Yo quería encontrar un movimiento que existe en nuestro planeta, pero la mayoría de veces es imperceptible, como los terremotos. Tengo un implante al brazo que me permite percibir la actividad sísmica del planeta a tiempo real. Lo represento en danza, en percusión, en obras visuales, todo basado en mi percepción sísmica. Neil Harbison was born completely colorblind. He can only see in black and white. In 2004, he became the first cyborg in history by implanting an antenna on his head that allowed him to perceive color. El color es una frecuencia de luz, y entonces la antena recibe la frecuencia de luz y la transmite a frecuencia, una vibración en la cabeza, que entonces se convierte en sonido. Por lo tanto, cada color tiene su propia nota musical. El convent me parece un espacio único, muy especial, con una energía muy peculiar. Es un referente para la creación y exhibición de arte vanguardista o experimental. Pepe Spelt is the man behind all of this. In 1992, he occupied the building to rehearse with his rock band. The problem was that everything was in ruins, so the rehearsals did not last very long. After that, Pep decided to renovate the space and start the convent project. Cuando empecé todo esto, yo tenía claro que hay un tipo de arte y tú vas por otro lado. Dices, vale, pues haré un camino nuevo donde las galerías y los museos no tendrán entrada. O los artistas que estén aquí dentro no estarán con esta filosofía. Dentro de 10 años, lo que hoy está haciendo Neil y Moon será lógica aplastante, pero ahora están como si fueran unos experimentos. Convent, todo lo que pasa con Convent es un experimento que en 10, 20 años será lo más normal del mundo.